El 5 de octubre de 1962 se estrenó en Londres Doctor No, película protagonizada por Sean Connery, Ursula Andress y Joseph Wiseman, que se convirtió en la primera de muchos, muchos filmes de la serie de James Bond. Inspirada en la novela escrita por Ian Fleming y bajo la dirección de Terence Young, este largometraje narra la historia de un agente enviado a Jamaica para indagar la desaparición de un colega. Las investigaciones lo llevan hasta el responsable, el Dr. Julius No, que busca interrumpir una operación interespacial. La película contó con muy bajo presupuesto, pero el éxito en taquilla fue rotundo y la recaudación superó por tanto las expectativas, que con el tiempo el género de películas sobre agentes secretos tuvo un boom, y la década de los 70 le dio la bienvenida a productos de todo tipo derivado de estas. Pero ninguno como James Bond, cuya franquicia acumula a la fecha 27 filmes y cuyo protagonista conmemora su Día Mundial cada año, el 5 de octubre.